preguntar cuál es la problemática que se da con la nutrición en los adultos mayores. Para saber datos exactos de cuál es la magnitud de este problema, esto va a depender bastante del ámbito en el que se realiza, porque vamos a tener pacientes adultos mayores propios de la comunidad, es decir, aquellos adultos mayores que solo están en casa y que no acuden habitualmente a las consultas médicas. Tenemos también grupos de adultos mayores que son aquellos que evaluados durante una visita al hospital por su consulta médica habitual, es decir, aquel paciente que tiene una carga de comorbilidad o una carga de enfermedades importante y que requiere medicación, que va a las visitas de consultorio, son aquellos que consideramos pacientes de evaluación ambulatoria. Tenemos también pacientes que reciben atención médica en su casa porque ya las enfermedades han tenido un gran impacto en su condición física, que ya no pueden desplazarse al hospital y por eso es que van hacia el médico, se traslada a su domicilio. Hay adultos mayores en hogares de ancianos o llamados casas de reposo. Tenemos adultos mayores hospitalizados por alguna patología médica aguda. Aquellos que están en una unidad de larga estancia o larga duración, que son aquellos pacientes adultos mayores con enfermedades avanzadas, pero por condición de enfermedad que requiere un manejo médico, es que tienen que estar en una unidad de hospitalización. Pero esta unidad de hospitalización le permite hospitalizaciones largas por bastantes semanas, ¿no? Y también hay unidades de rehabilitación ambulatoria y unidades de rehabilitación hospitalaria. Entonces, en realidad la atención de un adulto mayor se da a diferentes niveles. Y cuando queremos evaluar cómo es el estado nutricional del paciente en cada uno de estos niveles, vamos a ver que los porcentajes varían por más que se utilice una misma herramienta de evaluación. Ahora, ¿qué pasa cuando los adultos mayores son evaluados con otras herramientas? Es decir, no utilizan la herramienta que tenemos acá, que es el Mini Nutritional Assessment, que es la herramienta más común utilizada para la evaluación de adultos mayores en geriatría. Pero, ¿qué tal si la evaluación nutricional solo se da en función a peso y talla? O tal vez la evaluación nutricional solo se da en función a masa muscular, ¿no? Entonces, los porcentajes siempre van a variar. Por eso es que uno revisa y encuentra que en un mismo ambiente, en un mismo lugar, por ejemplo, en pacientes de comunidad, podemos encontrar porcentajes tan variados como 1% o a porcentajes tal vez tan grandes como 3, como 10 o 15%. Pero todo esto va a depender de la forma como se mida. Utilizando solo esta herramienta, en el metaanálisis publicado hace ya 4 años por Seredan, nos habla que los porcentajes son más o menos los que tenemos acá, ¿no? Los pacientes con menor riesgo de problemas nutricionales son aquellos que están en casa, en comunidad, que hacen todas sus cosas en forma independiente. Los pacientes que acuden a los hospitales, es decir, vistos en forma ambulatoria, un 6%. Un 9% para la atención domiciliaria, hogares de ancianos 17%, y porcentajes altos son aquellos que se dan a nivel de casas de reposo, hospital, unidades de larga estancia y unidades de rehabilitación, ¿no? Entonces, el enfoque debería de ser diferente también para cada uno de los lugares o los ambientes donde se evalúa a las personas adultas mayores. Pero ¿por qué la desnutrición es tan prevalente en las personas adultas mayores? Vamos a hacer la evaluación de las causas o factores de riesgo
que conducen a la desnutrición en adultos mayores o problemas nutricionales en adultos mayores, enfocándolo desde dos puntos. Aquellos factores propios de la persona, que serían los factores intrínsecos, y aquellos factores externos que influyen en el estado nutricional. Dentro de los factores intrínsecos, tenemos, por ejemplo, problemas en la cavidad oral. El paciente adulto mayor puede presentar lesiones, úlceras a nivel de la boca por uso de medicamentos, por ejemplo, corticoides inhalados, si es que es asmático, o corticoides sistémicos, puede ver candidiasis a nivel de la boca o por alguna enfermedad inmunodepresora también hay gérmenes oportunistas. Muy común la mala dentición, como en el caso de acá, ¿no? Un paciente adulto mayor con un diente arriba y con un diente abajo, y con esto tiene que intentar desgarrar la carne. Entonces, el tipo de alimentación que recibe va a tener que ser de otra textura o limitar mucho el uso o limitar bastante el consumo de algunos tipos de alimentos. Puede haber problemas gastrointestinales como una esofagitis, estenosis esofágica, acalasias, úlceras pépticas, gastritis atróficas, estreñimientos, colitis, síndromes de mala absorción. Muchos de ellos se producen como parte del proceso del envejecimiento. Muchos de estos también se producen por el uso de fármacos. Por ejemplo, hay medicamentos como el uso crónico de inhibidores de bombas de protones o antagonistas de los receptores de histamina tipo 2 que genera gastritis atrófica. Podemos tener problemas a nivel de úlceras pépticas por el uso crónico de fármacos para el dolor, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? En realidad, muchas de estas patologías tienen que ver bastante con los fármacos que se utiliza para el control de las enfermedades que puedan tener los pacientes. Hay pacientes que pueden tener problemas neurológicos como cuadros de demencia. Habitualmente la demencia moderada y la demencia avanzada es común que curse con problemas nutricionales. Por el hecho del impacto funcional, es decir, las personas ya no tienen una capacidad adecuada de alimentarse solos, porque el cerebro se daña tanto que la parte motora ya no sabe cómo dar la orden para la alimentación y necesitan el apoyo de otra persona, ¿no? Puede ser también que el paciente con demencia se olvida de que ha comido y vuelve a comer, entonces aumenta la cantidad de alimentos y puede engordar. O para el caso contrario, el paciente cree que ya comió dentro de su cuadro demencial, piensa que ya ha consumido el alimento y no desea, y no come, ¿no? La enfermedad de Parkinson, por los problemas que trae el uso en el manejo adecuado de los alimentos, por el problema de disminución en el peristaltismo también, el paciente con Parkinson consume poco alimento y consume de texturas más blandas, lo que limita la diversidad de alimentos, o problemas como la enfermedad cerebrovascular que deja secuelas y que puede haber y que puede generar problemas para la deglución. Causas psicológicas como el alcoholismo, el duelo, en la etapa de duelo, porque el cuadro anímico no consumen, o en la depresión mayor tampoco consumen alimentos, ¿no? Los problemas médicos como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, también los problemas a nivel de la glándula suprarrenal también pueden generar problemas alimenticios. La insuficiencia cardíaca, el EPOC, la insuficiencia renal y otras patologías también están asociados a cuadros de desnutrición. Pero los cuadros, la forma como produce los problemas nutricionales es porque dentro de la patología
Dentro de estas patologías médicas hay un alto consumo de energía, porque para sobrellevar la enfermedad, el paciente necesita, está en estado de hiper, estaba, está en estado hipercatabólico. Entonces, por eso es que el consumo del cuerpo es más grande que la ingesta que tiene, ¿no? Existen otros factores, como por ejemplo los factores extrínsecos. El factor extrínseco más común es la pobreza. La pobreza limita a las personas en la calidad del alimento que va a consumir, en su capacidad para preparar alimentos variados que le den el adecuado soporte nutricional, muchas veces la falta de soporte social, se quedan en algunas oportunidades de los adultos mayores solos. Si bien es cierto, le pueden dejar la comida, pero la comida no la consumen en toda la cantidad, entonces dejan una gran cantidad de comida. O los pacientes adultos mayores, no, como no tienen la capacidad para prepararlo o calentarlo en forma adecuada, muchas veces la forma como consumen son alimentos fríos y al no tener un sabor o gusto adecuado, dejan su comida, ¿no? Entonces los factores sociales tienen un impacto sobre la nutrición del adulto mayor. Y otro factor bastante importante y en el que tenemos nosotros como médicos cierta responsabilidad son en los efectos que generan los medicamentos sobre ciertas condiciones en la persona. Por ejemplo, un medicamento puede generar náuseas y vómitos. Es muy común que los antibióticos generen este tipo de molestias. Probablemente a alguno de nosotros nos ha pasado que por alguna razón hemos consumido algún tipo de antibióticos. En caso personal, hace unos días receté a un familiar mío que consuma amoxicilina con ácido clavulánico. Lo toma y le genera dolor de estómago, le genera náuseas y vómitos, y por eso le quita el apetito y no come en forma adecuada. Entonces, se tuvo que retirar el antibiótico, pues le estaba acarreando muchos problemas nutricionales, ¿no? Otros antibióticos comunes que utilizamos, la eritromicina, la ciprofloxacino, endovenosos, también generan metronidazol, da un sabor horrible, un sabor metálico, le queda un sabor metálico. Entonces, hay medicamentos que sí generan. Citostáticos, por ejemplo, los efectos secundarios más comunes en los pacientes con en tratamiento quimioterápico es que durante la primera semana les genera estreñimientos o algunas personas diarrea. Entonces, y es por esa desnutrición bastante marcada, no solo por la enfermedad, sino por el tratamiento que recibe. Preparados de hierro. Como se toma ayuda, el sulfato ferroso, que es el preparado de hierro más común, puede generar dolor abdominal y ardor a nivel del estómago, una gastritis bastante irritativa, ¿no? Levodopa asociado no solo con náuseas y vómitos, también vemos acá levodopa que está asociado a sequedad de la boca, puede generar también problemas como cambios en la capacidad para sentir el sabor de las cosas, ¿no? Y el levodopa que se utiliza para el Parkinson, que ya de por sí el Parkinson como enfermedad trae problemas, encima del medicamento va a generar problemas. Nicotina, los opioides, por ejemplo, dan náuseas y vómitos bastante común y es dosis dependiente. A dosis pequeñitas no es tanto el efecto, a dosis más grandes se nota y endovenoso se nota muchísimo más. Por eso es que habitualmente lo asociamos con dimetindrinato como parte de un medicamento, parte de la terapia que nos ayuda a controlar las náuseas y los vómitos.
Los inhibidores selectivos de la recaptación de serina, que se utiliza para la depresión, es de los fármacos más indicados para el tratamiento de depresión en adultos y adultos mayores, también generan un porcentaje bastante importante, hasta un 10 al 15% generan náuseas y vómitos, ¿no? Otros fármacos que están asociados a diarrea y al haber episodios diarreicos continuos, se genera un síndrome de mala absorción y eso te lleva a problemas nutricionales. Medicamentos que también generan diarrea. El medicamento más común que genera diarrea, por ejemplo, es clindamicina. Hasta un 30% de personas que utilizan clindamicina le genera diarrea. Colchicina, digoxina, eritromicina, también son fármacos. Metformina para la diabetes. También, ¿no? Entonces, los inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, el omeprazol, que es el fármaco más conocido, está reportado, pero el porcentaje en el que produce diarrea no es un porcentaje alto, es un porcentaje bastante pequeño, pero como es de uso crónico, los pacientes pueden presentar diarrea. Metoclopramida y domperidona, que se utiliza para disminuir las náuseas y los vómitos, como son, tienen efecto procinético. Actúan a nivel de los receptores dopaminérgicos periféricos. Entonces, dosis un poco más altas o dosis continuas, ya no solo es el efecto procinético, sino que tanto es el movimiento del intestino que ya puede llevarlos a la diarrea, ¿no? Pasa a un efecto secundario que es no deseado. Se crea en bocas antidepresivos. Muy común que los antidepresivos de primera y segunda generación, por ejemplo, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina también generan sequedad de boca, ¿no? Amitriptilina, que es el otro antidepresivo bastante común. Clorfenamina, que se utiliza antihistamínico, que lo utilizamos muchas veces para la alergia. Citalopram es antidepresivo, también inhibidor de la recaptación de serotonina, fluoxetina también, paroxetina también, todos pertenecen al mismo grupo, es de los más comunes. Fármacos que no tengan mucho, que sean de diferente acción aparte de los antidepresivos, en el April, que es de los fármacos que su efecto de sequedad de boca es transitorio, mientras más van usando va desapareciendo esta sequedad de boca. Codeína, que sí se utiliza para el dolor, sí es común su efecto de sequedad de boca, ¿no? Y fármacos que cambian el sabor, es decir, las personas ya no sienten el sabor de la comida, puede darle un delicioso, no sé, un lomito saltado, está algo delicioso. Y no sienten el sabor o el sabor lo sienten diferente, ¿no? Entonces, hay fármacos también que actúan a este nivel. Y esta lista que tenemos acá, en realidad la lista es una lista muchísimo más grande. Cuando uno revisa los medicamentos uno por uno, todos los medicamentos tienen efectos gastrointestinales, los medicamentos tienen efectos secundarios a nivel colinérgico y anticolinérgico, ¿no? Entonces pueden generar problemas al momento de la sensación de gusto o los procesos de la digestión. Siguiendo un poco con lo que es el efecto de los medicamentos, porque es una de las causas más comunes de problemas nutricionales, vamos a ver que los medicamentos pueden actuar sobre la mala absorción de sustancias específicas. Por ejemplo, hay medicamentos que van a interactuar con los alimentos y generar deficiencias, ¿no? Pero también existen alimentos que van a generar que un medicamento no funcione en forma adecuada. Entonces, hay que tener cuidado el uso de la relación que existe entre la nutrición y el uso de medicamentos es de ida y de vuelta. El medicamento genera problemas nutricionales, pero los problemas nutricionales también generan
efectos sobre los medicamentos. Por ejemplo, acá en este caso, los pacientes con obesidad que utilizan ertapenem, la obesidad hace que las concentraciones de ertapenem lleguen a ser más bajas y, perdón, que generen disminución en la concentración de ertapenem para que al final el efecto no sea el adecuado, ¿no? Pero puede pasar por el lado contrario, que la obesidad puede generar toxicidad a dosis habituales de aciclovir, la obesidad en los pacientes obesos puede generarse una toxicidad secundaria a aciclovir. Tenemos casos como que fármacos específicos, perdón, nutrientes específicos pueden actuar sobre fármacos como el hierro, que disminuye la acción de la doxiciclina, la vitamina C, el fluconazol y la vitamina D, la atorvastatina. Pero también ocurre al revés, que un medicamento hace que no se absorba bien una sustancia, como la carbamazepina, que genera déficit de vitamina B12 y también de biotina. Este TIMI-B inhibe o disminuye la cantidad de vitamina E y isoniazida vitamina B6, ¿no? Por eso es que a los pacientes que reciben tratamiento antituberculoso se les tiene que dar suplementación de vitamina B6. Entonces, siempre tener cuidado con los fármacos que se utiliza para evitar problemas nutricionales. Esta recomendación está en el Up to Date, que es una forma rápida de cómo acordarse cuáles son aquellos factores que condicionan problemas nutricionales en el adulto mayor. La mnemotecnia es la siguiente, dice Meals on Wheels, que es comidas a domicilio. Entonces, la mnemotecnia habla que tenemos que evaluar en un paciente adulto mayor con problemas nutricionales los medicamentos que se utiliza, ver que no tenga problemas emocionales como la depresión. Acá le haríamos un espacio chiquitito, slash el duelo, porque es muy común que los pacientes en duelo bajen bastante en el peso. La anorexia, problemas psicológicos como la paranoia o el alcoholismo, desórdenes en la deglución, problemas de cavidad oral, los factores sociales, no comer. Probablemente a ustedes también les ha pasado esto de no comer por problemas sociales, ¿no? Estaban en la universidad y por alguna razón gastaron el dinero que tenían para el almuerzo, para el menú. Entonces, de lo que debieron comer un menú adecuado, ¿qué hicieron? Tuvieron que comprar galleta con jugo porque no les alcanzaba para más. Mientras que el resto sí iba a almorzar al menú, ustedes por el gasto extra tuvieron que hacer una reestructuración de su menú. Terminaron comiendo galletas soda con jugo, ¿no? Entonces, muchos de los problemas nutricionales los podemos evaluar acá de una forma bastante rápida. ¿Y cómo evaluamos a este paciente adulto mayor con riesgo de nutrición, aquel paciente que asumimos que puede estar en riesgo de desnutrición? Para evaluar, existen múltiples escalas. En realidad, no hay una escala que sea la recomendada para todas. La más común y que se utiliza en adultos mayores por la facilidad de la aplicación es el Mini Nutritional Assessment. Este Mini Nutritional, que es habitualmente lo van a encontrar como MNA, tiene una versión corta, es decir, una versión de screening, en la que con siete preguntas, a ver, tres, seis, son seis preguntas y una medición. Con estos siete primeros parámetros, uno puede determinar con una alta fiabilidad si el paciente tiene o no tiene cuadro de desnutrición. ¿Qué es lo que evalúa? Evalúa parámetros como pérdida del apetito, evalúa pérdida del peso, la movilidad,
la enfermedad aguda, problemas psicológicos y mide índice de masa corporal. ¿Qué de importante tiene esto? Que es una escala dinámica. Por ejemplo, si yo le digo que hay un paciente adulto mayor que mide 1,60 m y pesa 90 kilos, ¿qué dicen? ¿Está con estado nutricional normal? ¿Está en sobrepeso u obesidad o está en desnutrición? Mide 1,60 m y pesa 80 kilos. A ver, muchachos, alguien que se anime. ¿Está desnutrido? ¿Está en peso normal o está en sobrepeso? Según el índice de masa corporal, ¿cuánto le sale? ¿Tienen por ahí una calculadora? A ver, ayúdenme. ¿Están ahí? ¿Están conmigo o no están conmigo? 80 kilogramos para 1,60 m. Acuérdense la fórmula: peso entre talla al cuadrado. Peso 80 kilos entre 1,6 y entre 1,6. ¿Cuánto sale? Doctores. Doctor, sale 31,25. A ver, sí, 31,25. Muy bien. Según eso, está en obesidad. ¿Cierto? Ahora, pero si yo les digo que hace un mes el paciente no pesaba 80 kilos, si les digo que hace un mes pesaba 100, ¿qué dicen? ¿Está en sobrepeso, está en peso normal o está en desnutrición? En un mes ha bajado 20 kilos. ¿Qué opinan? ¿Está normal? ¿Está desnutrido? Probablemente esté desnutrido. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta esto. Si tiene 80 kilos, este paciente no tiene solo estos 80 kilos están en función a masa grasa, más que a masa muscular. Y en realidad lo más importante es masa muscular porque es lo que le da la fuerza para caminar, lo que le da resistencia física, ¿no? Entonces el paciente obeso tiene más masa grasa, que es masa inútil, que masa muscular. Cuando baja de peso, no baja la masa grasa. Como les habrá pasado a muchos de ustedes cuando intentan hacer ejercicio, no bajan de peso, no bajan de peso en forma habitual. Esa grasita que está depositada en la cintura, esa es inmortal, esa no sale, ¿no? Entonces, en las personas adultos mayores es aún más marcado. Ellos pierden peso, pero en función a masa magra, a masa muscular. Entonces, este paciente adulto mayor probablemente ha perdido más masa muscular. Entonces, en los pacientes adultos mayores es muy importante las variaciones en tiempo, la parte dinámica. Como hemos visto, este paciente que pensábamos probablemente que podía estar en un cuadro de sobrepeso, pero preguntándole, si hace 3 meses estaba igual, si habías perdido peso en los últimos 3 meses, entonces voy viendo cómo hay un desempeño dinámico de la nutrición. Por eso es que es importante evaluar no solo peso y talla, es importante evaluar otros parámetros como los cambios en los hábitos alimenticios y las variaciones en el peso. ¿Qué otra cosa sabemos? Así como les dije que lo que se pierde es masa muscular, cuando hay disminución en masa muscular, la movilidad es importante.
Porque la capacidad funcional, por ejemplo, ustedes almuerzan y se echan a dormir. Ahí toman una siesta de 3 horas. Y después de 3 horas o 4 horas, la pregunta es, ¿tendrán hambre? Y bueno, algunos gorditos sí, ¿no? Pero el otro caso, ustedes almuerzan y durante estas 3 o 4 horas lo que van es a hacer actividad física, salen a caminar, salen a correr, juegan su partido de fútbol cuando podían jugar. Y después de 4 horas, ¿tienen hambre o no tienen hambre? Probablemente sí, porque tienen un alto consumo de energía. Eso hace que sus requerimientos aumenten, ¿no? Entonces, mayor movilidad implica mayor gasto energético, implica también un mejor desenvolvimiento del cuerpo. Por eso que los pacientes con limitación marcada en la movilidad también son pacientes de riesgo nutricional. La enfermedad y el estrés emocional y el estrés, físico generan problemas de nutrición, por eso también se contemplan los cuadros de depresión y los problemas psicológicos como la demencia que ya habíamos conversado, ¿no? Entonces, es una escala, es un parámetro que evalúa de diferentes formas los factores de riesgo. Una vez que hemos hecho el screening de este tipo de pacientes, podemos ya pasarlo a una evaluación más completa, donde ahora sí le vamos a preguntar qué come, cuántas veces come y podemos llegar a un diagnóstico más adecuado y evaluar cuáles son sus factores de riesgo para proponerle una intervención adecuada. Entonces, una vez que ya hemos hecho la evaluación, hemos encontrado los factores de riesgo que están predisponiendo a este paciente adulto mayor a problemas nutricionales, tenemos que darle un plan de trabajo, un plan de intervención, ¿no? Entonces, este plan de intervención tendrá que ver en múltiples cosas, lo que son evaluar los problemas sociales que están condicionando, los requerimientos que va a tener el paciente, sea a nivel de proteínas, a nivel de vitaminas, a nivel de micronutrientes, para que el efecto de este déficit nutricional se pueda revertir en muchas veces, o por lo menos progresión. Como el adulto mayor es heterogéneo, todos envejecen de diferente manera, entonces la intervención de la parte nutricional también tiene que ser personalizada. Muchas veces vamos a encontrar en el hospital, que esto es algo de lo que reniego bastante, por eso me salen hartas canitas. Es que hay una hoja, tienen una hoja de recomendaciones nutricionales, donde le ponen sí, check, le ponen no, no, sí, le dan papas, sí, cereales, no, y comienzan a darle un check, ¿no? Pero resulta que el paciente adulto mayor no hace eso, porque dentro de su hábito alimenticio no está el cereal, ¿no? Ahora, el adulto mayor, si es de la sierra, comerá bastante papa. Y tú le dices, no papa. Y ahora lo mataste. No lo vas a hacer comer menestras y legumbres cuando tal vez su hábito alimenticio no es el correcto. Por eso es que la nutrición es personalizada. Y también tenemos que evaluar las patologías que puede tener el paciente. No es lo mismo los problemas nutricionales en un paciente con enfermedad renal crónica, o un paciente con cirrosis, en un paciente diabético, o en un paciente hipertenso. Cada uno necesita un tipo de recomendación diferente. Y no solo por la enfermedad, sino también por los problemas que puede tener a nivel del tubo gastrointestinal, los problemas de absorción. Tal vez también haya déficit hormonales, tal vez necesite suplementación para problemas, por ejemplo, con la tiroides, ¿no? Entonces, también tenemos que evaluar eso. Tenemos que evaluar en el contexto social del paciente. Podemos dejarle súper grandes suplementos nutricionales, pero resulta que el paciente no puede comprar el suplemento nutricional, ¿no? O tal vez sí lo puede hacer.
Dentro de la evaluación social que has hecho, ¿has visto que su capacidad adquisitiva es adecuada? ¿Has visto que los hijos están bastante preocupados por el paciente? Entonces, puedes ofertarle otro tipo de intervenciones, ¿no? Puede haber también mayores requerimientos metabólicos, como que también puede haber menores requerimientos metabólicos y estos van a depender de la actividad física del paciente. Entonces, una evaluación completa te va a permitir hacer una evaluación de sus requerimientos nutricionales, una intervención adecuada y un manejo óptimo con resultados beneficiosos para el paciente, ¿no? Entonces, ya habiendo evaluado, habiendo hecho un esquema mental de todas las cosas que tenemos que evaluar, tenemos que comenzar a hacer una lista de problemas con soluciones. Problema con solución, problema con solución. Por ejemplo, si tengo problemas para la masticación, hay que ver la cavidad oral, hay que lo evalúe el odontólogo si es necesario o algunas recomendaciones tal vez que requieran solo como la limpieza o de la cavidad oral más veces de la que habitualmente hace el paciente. También podemos evaluar, modificar la textura. Perdonen, lo estoy rayando acá. Vamos a borrar acá. Por ejemplo, la textura. Tal vez este paciente, ¿se acuerdan el señor del gráfico anterior que solo tenía un diente arriba, un diente abajo? Tal vez requiera tener una dieta, algo que llaman dieta papillada, es decir, hecho en papillas, fragmentado la dieta para que pueda generarse un bolo alimenticio muchísimo más fácil de ser deglutido. Si tiene problemas de disfagia, problemas en la deglución, hay que ver si lo puede evaluar un profesional. Los encargados de los problemas de disfagia, problemas de la deglución, son los terapistas, ¿cómo se llama? Terapistas de lenguaje. Los terapistas de lenguaje son aquellos encargados o los que mejoran la capacidad de todo lo que es la cavidad oral y mejoran los problemas de disfagia. La otra forma que puede utilizarse es cambio en la textura. Existen espesantes. Muchos pacientes con disfagia se atoran cuando toman líquido. Entonces, para que no se atoren y no se aspiren, no pase a la vía respiratoria, lo que le puedes dar es un polvito, llenar un polvo especial, que es un espesante. Entonces, al tener una textura más sólida, el paciente puede deglutir con mayor facilidad, ¿no? Si hay problemas en los miembros superiores, como cuando hemos hecho reumatología, hay muchos pacientes con artrosis degenerativa o hay artritis degenerativa de las manos, entonces no pueden agarrar bien su cuchara o su tenedor, entonces se le pone aditamentos especiales para que puedan ser lo más independientes y puedan comer sin necesidad que haya un tercero. También deberían recibir terapia fisioterapia para que su capacidad funcional mejore, ¿no? Podemos tener problemas en la inmovilidad. A muchos de nosotros nos resulta difícil una adecuada deglución cuando estamos recostados. A veces queremos una siestecita después del almuerzo. Nos echamos y resulta que después de una hora que nos hemos despertado de nuestra siesta breve, no hemos digerido bien, estamos con el estómago hinchado. Y es que el peristaltismo en posición horizontal no es tan bueno. El cuerpo está acostumbrado a la posición vertical, ¿no? Entonces, los pacientes con inmovilidad, aquellos pacientes postrados que paran en posiciones horizontales por mucho tiempo, son pacientes con tendencia a alteraciones en el peristaltismo y eso les genera estreñimientos, problemas
en la digestión de los alimentos. Por eso es que si es un paciente con limitación de la movilidad, debería de recibir fisioterapia también, debería de hacer ejercicios, ¿no? En la medida de lo que se pueda. También hemos visto que la limitación en la movilidad que genera bajo consumo de energía, y al tener bajo consumo de energía, el paciente tiende a consumir menos alimentos. Por eso acá estas recomendaciones dicen que el paciente debería ser parte de un grupo de terapia para que pueda hacer actividad física, ¿no? Ejercicios grupales o entrenamientos de resistencia a los pacientes que tienen problemas de movilidad. Los que tienen deterioro cognitivo deberían de tener una dieta supervisada para que la cantidad de alimentos sea adecuada. Deberían también recibir asistencia para lo que es el comer. Si es que cocinan, también apoyarlos en lo que es la cocina. Muchos pacientes adultos mayores que aún cocinan, por ejemplo, se olvidan de que ya le llenaron la sal y le vuelven a llenar sal a la comida. O a veces se olvidan de que está dejando la olla cocinando y se van a hacer otra actividad y queman la comida. Por eso los pacientes con adultos mayores que preparan un alimento deberían de tener una asesoría, estar asistidos por los familiares para que les ayuden en cuanto a la alimentación y si preparan comida, que los ayuden a preparar comida. Tener un plan de trabajo para aquellos pacientes deprimidos, también un plan de trabajo para aquellos pacientes que están solos. Esto es muy, muy, muy común. En mi consulta médica en el hospital, por ejemplo, siquiera uno o dos pacientes que me llegan a la consulta cada vez que estoy programado tienen problemas en la preparación adecuada de sus alimentos, pero porque se quedan solos. Muchos de ellos, por ejemplo, los familiares encargan al vecino a que le lleve la comida, ¿no? O muchos de los familiares dejan la comida preparada para el día, pero resulta que el adulto mayor se despierta a las 10 de la mañana, ¿no? Y después dice, ya voy a preparar mi desayuno. Prepara su desayuno y como se ha despertado o ha desayunado tarde, ya no almuerza. ¿Qué hace? Cena. Y cena a las 6, 7. Y después de ahí a las 9 se va a dormir. Entonces, de los tres alimentos que debe tener en el día, solo consume dos. Entonces, un problema. ¿Qué otras estrategias debemos de tener para mejorar lo que es la absorción de los alimentos? Durante el proceso del envejecimiento, hemos visto que múltiples órganos y sistemas tienen un propio envejecimiento, ¿no? Y uno de estos es el sistema músculoesquelético. Entonces, al tener un envejecimiento en el sistema músculoesquelético, la capacidad de absorción de proteínas en el adulto mayor es bastante limitada. Necesita proteínas de muy rápida absorción el adulto mayor para que por lo menos aspiremos que entre el 50 al 60% de lo consumido pueda ser absorbido. Y esta absorción va a mejorar muchísimo más en función a la actividad física. Entonces, la recomendación en aquellos pacientes adultos mayores con déficit proteicos o que tienen masa magra bastante limitada, la recomendación principal es uso de suplementos proteicos o nutrición a base de proteínas y adecuada actividad física. Cuando se hace adecuada actividad física, mejora bastante. Si existe la posibilidad de suplementación oral especial, sería recomendable que se dé suplementos proteicos con aminoácidos esenciales que puedan absorberse en una forma rápida. Cuando hay problemas a nivel de lo que es el hierro, la alimentación, la suplementación de hierro es lo más yo he indicado.
Podría existir un exceso de hierro en algunas patologías especialmente hematológicas. En este caso tendríamos que dar un quelante del hierro como parte de la terapia, que son casos más raros, van a un poco más a la patología. En cambio, los déficits de hierro son muchísimo más comunes. El calcio, la osteoporosis en mujeres, bastante frecuente, en varones también frecuente y dependiente bastante de la edad. Entonces, la suplementación de calcio es una de las suplementaciones más indicadas en los pacientes adultos mayores. Pero la suplementación de calcio no solo tiene que estar dado en función de darle calcio, también tiene que estar dada en función de darle vitamina D, porque si recordamos, una de las funciones de la vitamina D es fomentar la adecuada absorción del calcio a nivel intestinal. Entonces, por eso es que calcio no se da solito, la suplementación de calcio se da siempre acompañada de vitamina D. Suplementación de zinc también, si hubiera la deficiencia. Suplementación de magnesio siempre y cuando haya la deficiencia. Suplementación de vitamina D, que la dosis recomendada es de por lo menos 800 unidades internacionales en aquellos pacientes, especialmente que tienen problemas con caídas o riesgo de fracturas. ¿Se puede darle más? Sí, se puede dar más. Vitamina B12, que como hemos visto en hematología, tiene un impacto en lo que es la producción de glóbulos rojos, pero también tiene actividad sobre lo que es el sistema nervioso central. Se ha visto que los pacientes con deficiencia de vitamina B12 tienen problemas de deterioro cognitivo que incluso puede llevar a la demencia. Existe el riesgo o el problema que trae si ya ha generado lesión a nivel neuronal. Por más vitamina B12 que le vayas a dar, no va a regresar el estado cognitivo a su estado basal. Lo que se va a lograr es que la enfermedad ya no progrese, pero el daño neurológico que ya produjo es irreversible, ¿no? Hasta hace unos años existía bibliografía que decía que había demencia por déficit de vitamina B12 reversible. Eso es mentira. Los déficits de vitamina B12 que ya generaron ya neurológicos se quedan ahí. Lo que hay que hacer es evitar que progrese. Vitamina B9, que es el ácido fólico, también tenemos que dar suplementación, especialmente si hay gastritis atrófica. Y vitamina B6, que es la piridoxina, también suplementación cuando se requiera, ¿no? Entonces, para terminar, nos quedamos con este último concepto. La nutrición en el adulto mayor es como el DNI. Cada uno tiene su número de DNI, cada uno tiene una identificación propia. Por eso que la nutrición en el adulto mayor tiene que ser una nutrición personalizada. Tenemos una característica o los pacientes tienen una característica propia que requieren evaluación. Otro concepto, la nutrición es un hábito. No, por eso es que el título que le ponemos habitualmente a la nutrición son hábitos nutricionales. Y un hábito está en función a las creencias, a las costumbres, a las formas como nos hemos desarrollado, ¿no? Entonces, la nutrición tiene múltiples formas. No es lo mismo comer solito, como a ustedes les pasa cuando comen, cuando van a la universidad, no es lo mismo comer solo que comer acompañado. Se comen mejor cuando están en grupo. Entonces, al adulto mayor tampoco lo priven de la compañía. A veces lo hacen comer primero porque come lento. O a veces le dan la comida en el cuarto. Todos comen en la sala, pero el adulto mayor come solito en su cuarto, ¿no? Especialmente cuando tiene un grado de dependencia más marcado. Lo otro, la comida entra por los ojos. Las ganas de comer entra por los ojos y entra por el gusto y entra por el olfato. No es lo mismo ver una comida como este rico y delicioso lomo saltado que nos den esta comida, ¿no? Entonces,
Si me preguntan cuál prefieres, y si le preguntas al adulto mayor cuál prefieres, siempre va a preferir algo que huela bien, que tenga buen sabor. Pero doctor, mi abuelito no tiene dientes. Ah, como ya hemos conversado, llévalo al dentista. Tal vez se pueda solucionar tu problema, tal vez le puedan poner una prótesis. Entonces ya no le vas a estar dando dieta así. Ahora su dieta puede ser pasar a este nivel solo porque el dentista nos ha ayudado con la adaptación de los problemas en la cavidad oral, ¿no? Tal vez no se pueda, ya, caballero, habrá que cambiarle de textura, pero también darle algo porque visualmente sea muchísimo más agradable, ¿no? Entonces, el enfoque nutricional en el adulto mayor no es tan simple como decirle come papa, come camote o ya no comas esto. La nutrición en el adulto mayor es algo muchísimo más, más completo y más difícil de evaluar. Bueno, eso es todo lo que tenía que presentarles. Tenemos unos minutitos para algunas preguntas que puedan tener. Doctores, los escucho. O preguntas por el chat también. Doctor. No, ninguno. Sí, Ya, doctor. no hay problema. Entonces, Bueno. nos tomamos un break de 5 minutos y Doctor. a las 12 nos. Ah, ya, alguna pregunta que dice: ¿hay una diferencia entre la nutrición enteral y parenteral? La enteral es otro tema. La nutrición enteral es para aquellos pacientes que tienen que tienen capacidad de usar su tubo digestivo. La parenteral es cuando le pasa por vena, ¿no? Es otro tema y obviamente que no es lo mismo pasarte de nutrición por vena y pasarte y que el medicamento lo consumas por el tubo digestivo, como lo que habitualmente hacemos nosotros. Entonces, la diferencia es bastante grande. Después, doctor, yo tengo una pregunta ya. A ver, Doctor, sí, no, yo la tengo. manita. En el caso, por ejemplo, de que puedan, quizá, por ejemplo, la familia no tenga dinero para una prótesis, ellos se les puede dar quizá comida licuada, va a tener el mismo beneficio que quizá, a diferencia que ellos lo mastiquen. A ver, un ratito, perdóname, ya, para que me repita la pregunta porque tengo un problema. Espérame un Ah. ratito. Okay. Ya, ahora sí, tenía un problema con el audio acá en mi computadora, porque sonaba un eco. Sí, doctor. En el caso, por ejemplo, que una familia no tenga dinero para una prótesis, o sea, en la dentadura del paciente, y bueno, a ellos le van a tener que dar quizá licuado o quizá en pocas cantidades, vamos a tener que quizás usar suplementos en ellos o no es necesario, por más que le den la comida quizá licuada. Ah, ya. Si la cantidad de comida que recibe y la calidad de comida que recibe, tal vez no sea necesario la suplementación oral.
Pero sí, los valores nutricionales, por ejemplo, ahí ya podríamos hacer una evaluación extra. ¿Qué valores nutricionales podemos tener? Podríamos ampliar nuestra evaluación pidiéndole algunos marcadores de laboratorio, como ver la albúmina, el colesterol, los linfocitos, ver deficiencias de vitaminas como B12, como hierro. O sea, son marcadores indirectos de estado nutricional. Entonces, si vemos que nuestro paciente en nuestra evaluación clínica hay una deficiencia y en nuestra evaluación laboratorial hay una deficiencia, por más que coma en la forma adecuada o en el volumen adecuado, podemos dar un suplemento nutricional. Entonces, necesita una evaluación personalizada. Entonces, hay que ver cómo solucionamos el problema del paciente en función a los riesgos extras que podemos tener, ¿no? Entonces, la presentación que les he hecho ahora es un panorama, pero la evaluación sigue siendo más específica todavía mientras el paciente se vuelva más complejo. Puede haber este caso que tú me has nombrado, puede ser que el paciente no solo no coma por problemas de dentición, tal vez sea encima sea diabético, ¿no? Por ahí, entonces hay que amoldar su terapia, todo lo que hemos planeado encima a la diabetes. Entonces, por eso es que es bueno las evaluaciones personalizadas. Otra pregunta, doctores. Ahora, cuando dan suplementación oral, tiene que ser al paciente que lo requiera. ¿Qué me ha pasado en la parte de la terapia, del tratamiento que a veces llevo con algunos pacientes? A veces el hijo entusiasta le da suplementación, ¿no? Pues el hijo siempre preocupado o la hija preocupada por el adulto mayor, que esta paciente era completamente funcional, comía todo normal, pero dicen, pero es adulto mayor, vamos a darle su suplemento para que se mantenga bien. Entonces le han comenzado a dar suplementación oral extra. ¿Y qué ha pasado? A los 2 meses que vuelvo a ver a la señora, resulta que ha engordado. Resulta que ahora en el abdomen hay un aumento en el diámetro abdominal, siquiera ha subido unos 6, 7 kilos. La señora, simplemente porque este paciente no lo necesitaba, con la dieta que ya llevaba era adecuada para esta persona, pero a veces el entusiasmo de la suplementación, de pensar que es algo adecuado, ha hecho que en vez de mejorar, sea algo perjudicial para la persona, ¿no? Entonces, la suplementación bien se necesita dar a aquella persona que lo requiere, no todos requieren suplementación oral. Todos requieren vitaminas. Para el otro lado, que la visita médica de una pediatra, doctora de hospital del niño. Su mamá tiene 92 años con múltiples enfermedades y me sacan los medicamentos que toma. Y en eso veo que toma vitamina E, vitamina B6, toma vitamina B12. Toma, ¿qué más toma? Toma por ahí dos más, pero me sacan 5 o 6 frasquitos de puras vitaminas, ¿no? Ya también ya llegamos al exceso. Las vitaminas pues, solo se da cuando hay los requerimientos o las deficiencias de vitamina, ¿no? El famoso magnesol. Si no tiene deficiencia de magnesio, no tiene por qué tener suplementación de magnesio si que tu requerimiento no está a ese nivel. Otra pregunta, doctores, para tomar un break ahora sí de 5 minutitos.